Nosotros vamos a exigir a las eh, entidades eh, financieras, como ya están haciendo muchos, muchos juzgados, porque juzgados como eh, Mallorca o Bilbao ya están paralizando los, los desahucios. Y por tanto, nosotros creemos que esas, eh, esos desahucios no tienen que ser paralizados por los juzgados, que está muy bien que paralicen los juzgados, pero creemos que esa paralización debe de desarrollarse por parte de las entidades financieras. Que paralicen los desahucios hasta que haya una, un nuevo marco legal que aclare la situación. En la que se está desenvolviendo todo este, todo este problema, y también eh, solicitamos la dación en pago como cancelación de la deuda hipotecaria y por tanto como un sistema idóneo para poder eh, abordar parte de este problema. Y por supuesto que mientras eh, se esté tramitando estas suspensiones no se estén cobrando esos intereses usureros que normalmente vienen cobrando eh, los, eh, los bancos o las entidades bancarias en esta, esta línea. Eh, lo que pedimos es que ese parque que tienen inmobiliario los eh, bancos pasen a ser... Eh, parques de alquiler social. Nosotros consideramos que esas viviendas vacías que tienen los, eh, los bancos pueden solucionar un problema. ...que tenemos en la sociedad, que es la falta de viviendas... ...para personas eh, en riesgo de, de exclusión social... ...y por tanto que podrían perfectamente... ...ser eh, utilizadas para eh, fines de alquiler eh, social. También vamos a publicar, porque también es importante saber aquellas entidades de crédito que se comprometen... ...a desarrollar algún tipo de paralización o actuación a favor... De, de, de no llevar a cabo los, los desahucios y por tanto queremos dar publicidad a esas entidades y a la vez vamos a crear grupos de trabajo para buscar alternativas a las personas eh, afectadas y la eh, utilización de la policía local solamente en aquellos supuestos en que sean requeridos por la autoridad judicial. Y por tanto eh, no vamos a llevar a cabo ninguna ayuda de ningún desahucio que no venga. Aparejado por una orden judicial al respecto. La reducción máxima, incluso llegar a la, a la supresión de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía. Saben ustedes que encima cuando se produce la venta de un, de un bien eh, desahuciado por, por embargo, o por otra característica, encima la plusvalía la tiene que pagar la persona desahuciada, es decir, el, en este caso el vendedor y por tanto nosotros vamos a estudiar mecanismos legales en la ley para que esa cuota tributaria de plusvalía sea cero o sea la mínima cuota eh, necesaria para que encima no se agrave más la situación de estas personas eh, desahuciadas. Jesus. <music>